¿Qué tal, transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Sludge de la línea G1. Muy bonito. Tengo una duda. Algo me hace dudar con esta figura de que no sea original realmente. Aunque la verdad es que me la dieron a muy buen precio. Ignoro realmente si sea un knockoff o KO. Se familiarizan con ese término. Es decir, no estoy seguro de que sea una copia. Al parecer no es una copia. Estuve investigando y pues vaya. Ya he visto figuras knockoffs y se siente, los paneles, digamos, los surcos, todo lo que hacen los detalles son menos definidos, y en esta pues está muy bien. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de si es o no. Vamos a asumir que sí lo es. Bueno, aquí lo tenemos a Sludge en unos muy bonitos colores. Miren nomás qué bonito brilla. Wow. Es uno de los Dinobots. Claro que Grimlock pues es el mero sabor ranchero. Y esta pantalla ya se puso verde, no sé por qué, ya se dejó de ver verde. Vamos a verlo aquí de cerca. Se puede abrir acá su boquita. Oh, miren su boca. Su símbolo Autobot, las de acá. Ya vieron el cromo que viene por un lado, por el otro. Los stickers están muy bien puestos. Puede ser que sean unos repro labels. No estoy seguro tampoco de que todo sea original. Pero pues está muy bien. Vamos a transformarlo. Ya sabemos que las revisiones de estos G1 son muy sencillas. Aquí las patitas pues se hacen hacia adelante y hacia atrás, miren, un poquito porque pues tienen acá el brazo del robot. Tienen acá cierta articulación en los pies. Sí. Y pues hasta ahí, no tiene articulación acá en la cabeza ni nada. Y pues vamos a transformarlo, ¿qué les parece? Para hacerlo pues déjenme acordarme qué va primero. Vamos a abrir aquí las patrullas, bueno, más bien los, la cola vamos a abrirlo, los pies los vamos a mover de esta manera. Se cierran así, de esta manera, aunque aquí creo que, bueno, vamos a dejarlo así. Al igual que Grimlock, pues esto va a formar, van a formar las piernas del robot. De aquí vamos a levantar esto y vamos a sacar de aquí adentro lo que van a formar las manos de Sludge. Ahí lo vemos, sí. Bueno, ahora sí vamos a... ¿Qué va primero? ¿Qué va primero, el huevo o la gallina? Sí tiene cierta articulación aquí en la cabeza. Ahí la ven, sí. Bueno, ahí la vamos a dejar. No vamos a querer provocar ningún accidente, porque odiaría que eso pasara. Este es un Takara. No es Hasbro ni es Iga. Lo que me hace pensar que es original. Porque además el plástico no se siente que sea corriente. Ahorita también les voy a decir otra característica que hace identificar a una copia de esta figura. Separamos de esta manera, así. Giramos. Vamos a poner hasta acá abajo. Levantamos. Creo que... Sí. Así. Levantamos. Y luego hacia abajo, de manera que quedan separadas las piernas, ¿se dan cuenta? Muy bien. Vamos a hacer hacia enfrente las manos.
Pero creo que me está haciendo falta algo. Así es. Aquí se abre. Pero me está haciendo falta algo. Así. Se abre así. Ok. Mandamos hacia adelante los brazos. Lo tenemos ya casi terminado de transformar. Y no estoy seguro de si me hace falta algo. Está quedando muy chaparro. Y a lo mejor tengo esa sensación porque lo he visto mal transformado en internet. Ahí lo tenemos. Casi terminado. Estamos echando para atrás. Ahí está. Bueno. Ahí lo tenemos también con sus características alas. Porque pues realmente... Bueno, sí. De hecho, sí vuelan los Dinobots. ¿No vuelan? No vuelan. Recuerdo que caían de una nave, pero no. Iban cayendo, no iban volando. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a hacerle un acercamiento para que luzca. Sí, que luzca él. Ahí tenemos esos colores opacos característicos de la línea G1. Vamos a verlo más de cerca. Me gustan mucho ese tipo de caras. Yo creo que es algo que siempre se los he dicho. La cara tiene, le da mucho carácter, mucha personalidad a la figura. Y pues los Dinobots no son la excepción. Sí. Aquí adentro de estos paneles se supone que... A ver si... Ahí está. Se supone que si por dentro estos paneles son completamente lisos, es decir, que no se les ve grabado. Aquí es un poquito difícil verlo por... Ahí se alcanza a ver un poquito, ¿no? Tiene pues líneas, ¿no? Que simulan, no sé, circuitos o lo que sea. Se supone que si es completamente liso esto de aquí, es un knockoff. Eso lo estuve investigando exhaustivamente antes de comprar esta figura. No, más bien después de haberla comprado, porque tenía esas dudas, ¿no? Está a un precio muy bueno y estaba a un precio muy bueno y estaba en una condición más que excelente. Entonces, pues me hizo dudar demasiado, ¿no? Si era o no un original. Viene con su espada, que pues en aquella época no nos quejábamos porque las armas fueran así de maleables, de... Sí, ¿no? Maleables de... Ay, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? The bird is the word. Aquí viene también con su arma, que tampoco presenta malos acabados, lo cual pues me hace estar más seguro de que es un original. Trae su lanzamisiles, que pues este no se lo podemos poner como a Grimlock por un lado. ¿A Grimlock? Sí, creo que a Grimlock. Y si no, pues a uno de los Dinobots. Viene con unos misiles en color dorado. Esto me hace sospechar más de la figura, pero realmente esto no me garantiza de que estos misiles sean de esta figura. Simplemente pues son complemento, ¿no? Aunque si estos misiles son realmente de esta figura, pues sí me van a hacer dudar más. Sí hay figuras que trajeron cromos en dorado, pero son pocas. No les he puesto una comparación de tamaños, ¿verdad? Vamos a ver a un ay, ya sé. Vamos a ponerlo junto a alguien que creo que alguien que está muy polvoso. Bueno, aquí lo tenemos junto a Wheeljack, creador de los Dinobots de G1. Ahí lo tenemos. Sí, oh, sí. Este es el tamaño que Sludge tiene comparado con esta figura de Prime. Y pues son bastante similares, ¿no? Entonces, nos quejamos de que... Bueno, yo no me quejo, ¿eh? Se quejan ustedes de que, ay, que son más chiquitos y no sé qué, y bla, 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 bla. ¿Y por qué no se quejan de estos que son chiquitos? Digo, quéjense. No se quieren quejar. Pues bueno, no se quejen de los otros. Entonces, pobrecitos.
ahí vemos sus calcas, su símbolo Autobot. Aquí adentro estas cosas se abren porque se supone que van tripulados. Sí, no tengo ahorita ningún... No tengo a Spike por ahí cerca. Ah, sí lo tengo, pero está cerrado. Articulaciones, pues ya más o menos las vimos. Los brazos suben y bajan. Las piernas, pues las puede echar hacia atrás. A este cuate, sí se puede poner en alguna pose medio... acá dinámica. Cosa bien rara en un G1. Ah, sí, está viendo al infinito queriendo partir el sol. Uy, qué dinamismo, ¿no? Y ya, párale de contar. Su cintura pues gira para los lados y la cabeza no gira. Ay, ¿sí giró? no es cierto. Ya lo tenemos ahí. Ok. Sludge G1. Dudoso de si es original o no, pero bueno, ahí está. Y si no es original, pues es igualito al G1. Hagan de cuenta que es una revisión del original. Bueno, ya nos vemos. Se me están acabando las palabras para seguir hablando de este cuate, porque pues en realidad no hay mucho que decir, pues no hay. Bueno, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Gracias. Este fue Trooper y este fue Sludge. No se olviden darle me gusta al video, compártanlo y nos vemos en el próximo. Chao.